Que es un búnker narco, tal vez no me lo crean. Fíjense dónde estamos, en un paraje en Transradio, localidad del partido Esteban Echeverría. Estamos a unos 700 metros de la autopista Riccieri, fundamental, y ahora les voy a contar por qué. Les decía, un búnker narco. De aquí se llevaron 6.000 dosis de cocaína, de pasta base y de marihuana. De esas dosis, de ese cargamento, valuado en 35 millones de pesos, se calcula que, los investigadores calculan que, más de la mitad se podía vender en uno o dos días en este lugar. Era una verdadera romería. 6.000 dosis en dos días. Una verdadera... Yo no quiero, Gabriel, perdóname, no te quiero interrumpir porque venimos con una verdadera romería. Minutos. Estoy viendo, chicos, en las imágenes de lo que estás contando, ¿qué edades tenían los delincuentes? Sí. No, eran todos mayores de edad. Ah, bueno. Eran todos mayores de edad. Pues si no, acá los dos, ciudadanos paraguayos, los detenidos, y tres ciudadanos argentinos. ¿Y no había soldados, soldaditos? Pero, sí, soldaditos. Pero les voy a contar, seguramente ustedes pueden tener los videos. Es lo que estamos poniendo, por eso ¿desde te lo preguntaba? ¿Dónde venía la gente a comprar? Sí. Bueno, ahí, ¿qué video tienen en pantalla? Ahí estamos viendo las imágenes de inteligencia. Estas son imágenes de inteligencia. En blanco y negro. Perfecto. Y hay otras a color. Perfecto. A distancia. Perfecto. Hay un chico con bueno, con hay uno, en una de esas imágenes. ¿Hay alguien ahí entrando a donde estás vos ahora? Esa era la romería que yo le decía. Fíjense en esas imágenes, que son un ratito, poco más de un minuto. La cantidad de gente que, ¿qué hace? Que viene de este barrio, por esta avenida Huergo, viene por este puente, entre comillas, que tenemos acá. Ese mismo que lugar. Está hecho con desechos, con colchones, con pallet, para cruzar esta zanja. Mirá. Saltan o saltaban. Ah, ahí está acá, consumiendo, mirá. ¿Y a dónde venían? Claro. Mirá, compró y consumió. Pero claro, y eso es un minuto. Eso es un minuto. O sea, lo que estamos viendo, lo que ustedes minuto, están describiendo un par es, de una, minutos. Es una venta. Sí. Literal. Sí. Exacto. Y en el, y este era el kiosco. ¿Cuántas fíjense hectáreas son ahí, Gaby? Ahora te cuento cuando te muestro si podemos subir al terraplén que tenemos a nuestras espaldas. Miren, vamos a entrar. ¿Esto qué era? Primero, le vamos a mostrar un campo de unas 350 hectáreas aproximadamente. Claro, sí. No lo vamos a poder mostrar todo. Transradio. Se llama así porque estos eran terrenos del ejército en donde funcionaba justamente el grupo de operaciones comunicacionales. Por eso es Transradio, de ahí le quedó el nombre. Ahora es un predio privado, ya no es más del ejército. Sí. Pero fíjense que esta construcción, que tiene muchos pero muchos años, formaba parte de lo que era la estructura de vigilancia de esta zona. Imaginemos nosotros que a mediados del siglo XX... toda esta zona que ahora está poblada y muy construida, son barrios ya instalados, no existía. Claro. Eran prácticamente bañados. Entonces, ¿cómo se delimitaban los terrenos de esta manera? Haciendo estas líneas de arboledas, en este caso pinos, y los terraplenes con las zanjas. Y los puestos de vigilancia eran estos, como el que tenemos acá. Bueno, en este caso, este puesto de vigilancia que alguna vez fue del ejército, sí, era el kiosco narco. Los invito a seguirme. Ah, buenísimo. Este pasadizo no, a ver, nos va a desembocar en el kiosquito. Buena si no imagen, nos resbalamos Gabriel y nos matamos, porque imagínense que con la lluvia, imagínense con la lluvia, que esto se complica un poco. Ahí viene Mario. Muy buena, Mario, imagen. Pasa Mario por ahí, es muy angosto. Vamos con Mario despacito. Guarda la cámara. Parece un túnel de la guerra de Vietnam. ¿La mano? Sí, sí. Ahí está, está. Sí, bueno, por eso, Gaby contó recién bien clarito, ¿no? Digamos, con las vigas. Era una construcción militar esa. Era un puesto de vigilancia. Un puesto de vigilancia. Bueno, ahora Mario se va a subir a este terraplén que está a la espalda de donde estamos nosotros. Ahí y está. Les voy a mostrar. Acá estaban los bolsos, sí, en esta zanjita que tenemos acá. Acá estaban los bolsos de los narcos cuando llegó la policía. Ah, mirá. Todos los bolsos con las dosis que recién describíamos y las dosis que se observan luego del operativo ya desplegadas en jurisdicción de Lomas de Zamora. Clarísimo. ¿Sí? Este es el kiosco. La gente venía de allá. Ahora, ¿cómo hizo la policía para detenernos? Y aquí me voy así, subir al terraplén despacito, tratando de no caer. Ya estoy arriba del terraplén. Sí. Ahora sí vamos a hacer el paneo hacia la derecha.
todo este terreno que tenemos acá era lo que le describía el predio del ejército. Claro. De acá hasta la autopista Richeri tenemos unos 700 metros. Claro. En el momento de la redada, cuando se decide, a partir de la decisión de la Fiscalía 14, que tiene jurisdicción en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, decide hacer la redada en tiempo y forma. Sí. ¿Cómo lo hacen logísticamente? ¿Cómo? Un grupo motorizado va a venir por tierra, quiero decir, desde estos barrios, por la avenida Huergo, la que tenemos aquí. Como sabía la policía que si venía solamente con motos desde aquí, como hay una zanja y otra zanja, los delincuentes, ¿qué iban a hacer? Saltar e irse carrera mar hacia adentro del campo. Como sabían eso, sí, el grupo halcón de la policía, y les voy a describir porque fue taxativo, con helicópteros, pero además caminando desde la autopista Richeri, algunos cuerpo a tierra, otros camuflados entre el follaje de los árboles. Gaby. Llegaron hasta acá. Gaby, querido, perdón. Estamos compartiendo en este momento la imagen del grupo Halcón llegando en helicóptero al lugar. Ahí está, ahí está. El helicóptero, en realidad, lo que hizo fue supervisar desde el aire la operativa y decirles, están yendo para acá, se están escapando para allá. El famoso ojo de halcón. Hacia el barrio no podían ir. Hacia el barrio no podían ir. ¿Por qué? Porque ya estaba toda la policía con el grupo GAD motorizado en la avenida Huergo. Entonces no les quedaba otra que saltar hacia allá. Saltar esta zanja que tenemos acá, ¿sí? ¿La ven acá, la zanja que tenemos ahí? Desde el terraplén, la zanja. Y luego otro terraplén para así ganar el terreno del campo y tratar de huir campo traviesa. No lo lograron porque ya tenían en las espaldas al grupo Halcón. Fueron detenidos en el campo y traídos hasta acá. Fíjense el dispositivo enorme para detener a estos narcos, para dar de cuajo con este búnker y detener a 5 personas de una banda que tiene muchas más células. Por ejemplo, ya saben que operaba, y tal vez siga operando, en Florencio Varela. Tenían un kiosco a cielo abierto, porque así hay que denominarlo. Esto es un kiosco a cielo abierto, un búnker a cielo abierto, como el que operaba aquí en Transradio. Pero el operativo fue realmente impresionante. Y voy a ver si puedo pasar por adelante de Mario sin caerme. Vos quédate ahí, Mario. Ojo. Miren. ¿Qué droga vendían, Gaby? Tenían. Y con todo. Yo cocaína. Cocaína, pasta base y marihuana. Ah, todo. Cocaína, pasta base y marihuana. Un maxi kiosco de la droga. Fíjense que los narcos colocaban los troncos que vemos acá para, en el caso de tener que salir porque se les viene la policía encima, utilizan los troncos para cruzar e irse. Fíjense que allá hay otro camino. Y que no se les moje. Que es el que utilizaban habitualmente, miren. Que no se les moje. Ahí, Mario, ¿lo tenés el camino? Mirá. Ese sendero que tenemos ahí, ese es el que utilizaban para saltar este tercer terraplén y ganar justamente el terreno del ejército. O que pertenecía alguna vez al ejército. Claro. Qué increíble. Una vez que entraban ahí, no los veía más nadie. Nunca más. Claro. Sí, porque aparte se tiran cuerpo a tierra, listo, lo perdiste. ¡Qué locura! Yo creo que esto, Carlos, Fabián, Mariano, un operativo de este tipo y el lugar en el que está este búnker, creo que no lo vimos, ¿eh? Uh-huh. Creo que es una crónica sui generis esta. Sí. Bien, la verdad, extraordinario, sí. Gaby. Impactante. Te felicitamos porque primero había que mostrarlo, había que explicarlo. Lo hiciste de manera extraordinaria, en serio lo digo, ¿eh? Muy buen laburo, Gabriel. Abrazo enorme, señor, gracias. Y bueno, pero estas cosas también es interesante. No, es que si no lo mostrás en el lugar y lo explicás, ¿cómo? Claro, no se entiende. Claro, pero uno dice, ¿por qué la gente, estando a cielo abierto, tan claro acá, estos tipos, todo el tiempo con gente viniendo a comprar, y la gente que está allá no ve nada? Sí, los ve todo el tiempo. Pero ¿cómo haces con soldaditos que tienen armas largas en donde estamos nosotros? Todo el tiempo tienen armas largas. El ciudadano de a pie no puede hacer nada. Tiene que mirar para otro lado. No puede hacer nada, ciudadano de a pie. Gracias, Gabriel. Abrazo enorme. Gran trabajo. Bien. Bueno, ya nos vamos a ir a la pausa, pero antes comienza uno de los grandes interrogantes.